Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya seas de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien, chavales, créemelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Y hoy, bueno, mejor dicho, ayer publiqué algo en la comunidad, como estáis viendo aquí del canal, en el que preguntaba, hoy la cuenta oficial de Rainbow Six Siege publicó esta imagen. ¿Qué creéis que significa? Mañana traigo vídeo con las teorías. Bien, ahora leeré todos vuestros comentarios. También en este caso, bueno, tenéis por aquí la publicación, en este caso, que os dije, ¿vale? Tanto la de Rainbow Six Siege España, como la de, bueno, la oficial, la grande, Norteamérica, es decir, prácticamente todos lo hicieron, ¿vale? En este caso, ¿qué demonios es esto? ¿Qué va a pasar el día 4 de mayo? En este caso puse por aquí, ¿qué ha pasado? Porque a mí esto me pilló un poco de sorpresa, la verdad. Luego vi un email que me habían mandado y más o menos creo que... Bueno, a ver, no nos han dicho absolutamente nada, porque, bueno, no nos han dicho nada. Pero creo que sé de lo que es, ¿vale? Vaya hostia que le he pegado al micro. En este vídeo voy a hacerlo un poco más de chill, un poco más tranquilito. Que muchas veces voy ahí todo asfixiado, todo ahí con la respiración automática. En este caso vamos a hacerlo despacito, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar el día 4 de mayo? Es decir, ¿qué va a pasar de aquí a, bueno, pues 4 días, ¿vale? Otro porrazo que le pega al micro, vamos allá, compañero. Yo pido un tercer porrazo más, yo creo, para todo esto. Vale, para empezar, ¿qué es lo que puede pasar el 4 de mayo? Pues si os digo la verdad, lo que creo que va a pasar va a ser justo esto de aquí, ¿vale? ¿Os acordáis del evento que se filtró hace cosa de un mes? Pues diría que va a ser este, ¿vale? El evento Apocalipsis. Porque si nos ponemos aquí a mirar, dice, nosotros salvamos la Tierra buscando... Bueno, dice, recorrimos la Tierra buscando la salvación. ¿Puede ser esto un poco de material para el tema de Apocalipsis? El tema de buscando la salvación. ¿Por qué vais a buscar la salvación para la Tierra? ¿Va a haber un Apocalipsis? Yo, si te digo la verdad, intuyo que va a ser esto, ¿vale? Que va a ser este evento que ya se filtró hace cosa de un mes, mes y algo. Porque, bueno, si os fijáis, esto está hecho hace cosa de un mes. De hecho, está desde el 17 de marzo, prácticamente casi dos meses. No sé, vamos a ver qué es lo que opináis vosotros por aquí. De hecho, he visto esto porque, no sé, me ha parecido bastante curioso el comentario, la verdad. Dice por aquí, uff, ese verde me recuerda al Skull Rain, mi primera temporada en clasificarme en R6, por cierto, buen dato te aventaste, crack. La verdad es que sí, tiene toda la pinta de un evento, mejor dicho, una temporada como la de Skull Rain, que era así muy verdosa, etc. Pero en este caso creo que no, ¿vale? Que ese verde significará el tema del apocalipsis, como más radiactivo, más, no sé, más... Si vosotros imagináis algo así radiactivo, ¿de qué color lo veis? Yo verde, en mi cabeza como que lo veo verde, ¿vale? Por ejemplo... Cuando hicieron esa skin de Halloween para Legion, por ejemplo, ¿de qué color era? ¿Vale? En plan, con su frasquito verde como de veneno, ¿vale? He visto por aquí este comentario y me ha gustado bastante. Dice, el evento malo ese, para vender skinsitas, pero los juegos siguen dando mal, bla, bla, bla. Esto, la verdad, es que aquí deja de leer. Dice, ni sabes cuál es el evento, a jugar públicas de Fortnite que tampoco te preguntamos. A ver, que la gente puede poner su maldita opinión, ¿sabes? Para que venga aquí el chaval a decir, venga, a jugar públicas de Fortnite, chaval. Gente, vamos a ver qué es lo que opináis vosotros. Dice, el día que colocarán más servers en LATAM. Sí, no te crees ni tú, compañero. Dice, May the Force, no sé qué mierda dice este. Que van a meter un nuevo mapa por fin. No creo que meter un nuevo mapa, sinceramente. De hecho, bueno, vamos a leer todos los comentarios. 4 de mayo es el día de Star Wars, quién sabe qué pasará. Es el día de Star Wars, el 4 de mayo. De hecho, el 4 de mayo no es el día... Bueno, el día internacional de los frikis, ¿no? Creo que es. Y por eso, a ver, 4 de mayo, lo he dicho, esto vamos a hacerlo un poco más así. ¿Qué se celebra el 4 de mayo? A ver, ah, mira, sí. Una fecha especial para los fans, pues mira, no, pensaba que era el día de los frikis, ¿vale? De hecho, creo que hay un día de los frikis, de hecho voy a buscarlo, porque creo que es así. Día de los frikis, a ver si hay un día de los frikis. Ah, el 25 de mayo, pues mira, no, era este. Día del orgullo geek. Okidoki, bueno, volvemos al tema, pasamos de eso. Como habéis visto, este vídeo va a ser un poco más charla distendida, ¿vale? Más normalito, más tranquilito, sin editar ni nada, porque no sé, me apetece de vez en cuando hacer vídeos en este estilo, ¿vale? Sin tanta edición, que quedan demasiado profesionales, en plan, quiero más naturalidad, sinceramente. Dice, yo digo que va a ser algo del quarantine. Tengo que decir que algo sé de esto, ¿vale? Y no creo... A ver, te digo, no sé qué es lo que es lo del día 4, ¿vale? Pero por fechas no tiene pinta, ¿vale? El día que Jagger cambiará para siempre, no lo creo. Dice, más info de Rainbow Six Quarantine. Esto creo que lo podemos descartar, ¿vale? No creo que vaya a ser nada del quarantine. Que sí que es cierto que podría ser algo bastante factible. Por el hecho de que pone, recorrimos la Tierra buscando la salvación, en plan... Hostias, buscaron en la Tierra, no había salvación y se fueron al espacio. En plan, como tal, puede ser factible, pero no lo creo, sinceramente. No lo sé. Yo sí, no sé, si tengo que apostar por algo, y esto no sé si alguno de los comentarios de aquí lo dirá. 4 de mayo, día de elecciones en Madrid, eso es cierto, pero no es sobre esto. Mira, el evento Apocalipsis de Rainbow, mira, este lo dice bastante bien. Este creo que es bastante acertado. Nuevo agente, no lo creo, sinceramente.
Más que nada porque los agentes vienen cada 3 meses y esto es, no sé, es más obvio, más normal que sea un evento. Porque de hecho, ¿esta temporada hemos tenido ya algún evento, gente? ¿Hemos tenido algún evento ya esta temporada? Creo que no, ¿verdad? Ah, bueno, sí, tuvimos el de los... tuvimos este, tío, tuvimos el de Rainbow Six Magic. Guau, pues ya hemos tenido un evento. ¿Sabéis qué pasa? Que ellos dijeron que iban a tener, si mal no recuerdo, un evento y 2 modos de juegos por temporada. ¿Qué pasa? Que si esto lo consideramos evento, que lo es, y luego, por ejemplo, el último modo de juego que pusieron era este, ¿vale? El de Golden Gun. Solo faltaría un modo de juego. ¿Qué pasa? Que esto como tal, el evento, Apocalipsis, no lo veo como un modo de juego, sino que lo veo en sí un evento, porque lo veo bastante tocho, ¿sabéis? No obstante, no he visto mucho más sobre esto. Vamos a ver los comentarios igualmente. ¿Dónde estoy? Aquí, gracias. Semana gratis R6. No lo creo, mira. Para la gente que lo pregunta, ¿cuándo suelen poner las semanas gratis? Es decir, los free weekend. Suelen ponerlo o una semana antes de que empiece una nueva temporada o una semana más tarde de que empiece la nueva temporada. ¿Vale? ¿Para qué? Para que obviamente así atraiga mucho más gente, gente nueva, que pruebe los nuevos cambios, etc. ¿Vale? R6 por Vox, en plan un grupo político de aquí de España. Ojalá anuncien en multiplataforma. Esto ya se descartó. Y perdón, esto ya se descartó y se dijo que no, ¿vale? Que simplemente iban a hacer iba a haber un crossplay solo entre familias, ¿vale? De la misma plataforma. Es decir, Play 4 con Play 5, Xbox One con Xbox Series X, etc. Y PC, pues ellos solitos, la verdad. Son skins de Star Wars. Ya se filtró la info. Esto no sé si es cierto, sinceramente. De hecho, de ser así. ¿De Star Wars? A ver, ¿cómo ser? A ver, ahora que me dices que el día 4 de mayo es el día de Star Wars, este dice esto. Yo te digo la verdad, no tengo nada sobre esto, la verdad. No he visto nada sobre Star Wars. De hecho, no he visto absolutamente nada de tal información de eso. Pero no sé, yo creo que tiene más pinta del tema del apocalipsis. La verdad, que ahora me dices, no, es un modo de juego de tal. No lo sé, la verdad, sinceramente. Es que, a ver, estoy pensando en una cosilla. Nos mandaron ayer... No me dice nada, la verdad. No. Que votes a Vox el 4 de mayo, Quarantine. Que se presentan las elecciones, Star Wars. Y mira, muchísima gente diciendo el tema de Star Wars, tío. Usos votará a Vox por mi cumpleaños. Oh, qué bonito. Me he venido gente al Reddit de Rainbow Six Siege a ver si había algo con respecto a esto. Y no he visto absolutamente nada, ¿vale? Porque sí que es cierto que como no sé, como vemos por aquí y tal, ¿vale? Estamos viendo demasiado de colaboración con Star Wars, no sé qué, en plan, demasiado de esto, en plan, digo, hay muchísima gente diciendo también esto, en plan, de que pueda ser una colaboración con Star Wars, etc. Me he puesto a buscarlo, digo, tanto por Reddit, a ver si he visto algo del estilo, pero todo esto está guapísimo, ¿vale? Esto lo traeremos seguramente en otro vídeo, con el tema de ideas de vídeos, etc. O ideas de personaje, ideas de para Rainbow Six Siege. Y te digo, no está viendo absolutamente nada. Luego, pues, te digo, a ver si es que alguien ha filtrado algo de Star Wars y no he visto absolutamente nada, ¿vale? Como veis por aquí, he puesto Rainbow Six Siege, Star Wars skin y no hay absolutamente nada, ¿vale? Esto de hace un año no tenía nada que ver, esto de hace un año, no sé. Son cosas que no tienen nada que ver con esto. La verdad es que está buscando por aquí lo más top, ¿vale? A ver si veía algo sobre esto. Y no he visto absolutamente nada, la verdad. En plan, de normal, cuando sale algún tipo de filtración y tal, me entero bastante rápido de todo esto, ¿vale? Y digo, qué raro. Digo, ayer estuve revisando todo esto y digo, no creo que haya ninguna filtración que se haya filtrado en el día de ayer, ¿sabéis? Pero bueno, no sé. También hay una cosa, hay mucha gente también diciendo que esto puede ser de Quarantine. ¿Y no creéis vosotros que si esto fuera de Quarantine, en lugar de ser esto verde, tendría el color ese amarillo tan propicio o tan propio de Quarantine, ¿sabéis? O de Parasite. No sé, yo lo veo más como... No sé, yo te digo la verdad. Si no es el evento este del apocalipsis, ¿vale? Me pierde totalmente, la verdad. También tengo una cosa, me ha parecido bastante gracioso que mucha gente lo asocie como Ubisoft vota a Vox, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, para la gente que no lo sepa, Vox es un partido político de aquí de España que se caracteriza por el color verde, ¿vale? Simplemente, pues eso. Y además es de este tipo de verde. Y nada, dice Ubisoft vota a Vox, no sé qué, me parece bastante gracioso, sinceramente. Así como anécdota y tal. Pero no lo sé, la verdad, no lo sé. Aquí dice que la fuerza esté con usted o que la fuerza te acompañe, sería más bien la traducción. Pero no sé, sí que es cierto que es el día 4, ¿vale? El día de Star Wars, como ya hemos visto anteriormente. Pero no lo sé. No sabía yo que el día 4 era el de Star Wars, la verdad. Gente, ¿qué opináis vosotros al respecto de todo esto? ¿Creéis que el 4 de este mes, es decir, en 4 días, bueno, 3 días si nos ponemos a contarlo, es un evento de Star Wars o es el evento este de Apocalipsis que ya vimos? ¿Sabéis? Porque de normal ya sabéis que por suerte, por desgracia, todas las cosas a Ubisoft se le filtran, ¿vale? Y en este caso ya sabéis que se le filtró el tema del apocalipsis hace cosa de casi 2 meses, mes y medio, ¿vale? Si hubiera sido algo de Star Wars, ¿no creéis que se lo hubiera filtrado ya? ¿Sabes? Porque, coño, se ha filtrado este, se filtró también el LT de Jackal hace, ¿cuánto? Casi 2 meses también, salió hace 2 días.
No lo sé, me parece bastante raro, pero bueno, mi gente, espero que os haya gustado mucho este videito, esta forma de hacer los vídeos, algo más natural y algo más, más sencillo, ¿vale? En plan, no tan elaborado como siempre, bueno, tan elaborado, a ver, que tampoco soy aquí ya Mr. Ediciones, ¿sabes? Pero bueno, de normal suelo hacerlo con bastantes cortes para que sea todo mucho más claro y tal, pero bueno, me gusta de vez en cuando también hacer este tipo de vídeos así más, más sencillos, más naturales. Y te digo, de bueno, vamos a ver los comentarios, porque también he visto por aquí, mira, tema Outbreak, Rebel Major de Parasite, algo... No sé, es que mucha gente está con el tema tanto de el tema Apocalipsis, ¿vale? O incluso de un evento, una colaboración con Rainbow, con Resident Evil, aunque lo dudo. Y bastante también gente con el tema del evento post-apocalíptico. Yo si digo la verdad, voy más por este tema, la verdad. Así que nada, de aquí al día 4, ¿vale? Porque desde ya os lo digo, ¿vale? De hecho, mira, os lo voy a comunicar por aquí. El día 4 se sabe que va a pasar algo, así que ya he puesto en el día de hoy, ¿vale? Como veis, que el día... Un segundillo, que tengo por aquí esto. Vale, el día, ahí lo tenemos. El día 4 he puesto posible evento de Rainbow Six. Este, como ya sabéis, es el calendario que tengo para los directos en Twitch, ¿vale? He puesto ya como posible evento, así que este día haremos directo, el día 4. Esperemos que sea tempranito. Y oye, que esperemos que sea algo bastante chulo, cuanto menos. Que si son, que... Te digo, es que me espero que va a ser esto, sinceramente. Que si espero, o que si es este evento, que esté bastante guay, que esté bastante chulo, sinceramente. Y oye, que las skins están bastante guapas, ¿vale? Aunque ya también por aquí vimos todo esto. Así que bueno, si queréis ver este videito, la verdad, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Así que nada, mi gente, despidiéndome por aquí, me reporto de nuevo. Tenéis en el canal secundario un juego que subí nuevo ayer, Returnal, un pedazo de... ¡Puf! De locos ha metido juego. Un juego bastante chulo. Un shooter en tercera persona con muchos cambios, mucho tiroteo, mucha... No sé, es muy frenético, está bastante guapo. Una historia de momento bastante interesante, ¿vale? Y lo más guay de este juego es que, literalmente, cada vez que mueres vuelves a empezar desde el principio, ¿vale? Si apagas la consola, también empiezas desde el principio. No hay guardado, es decir, no puedes guardar en ningún lado. Cada vez que apagas la consola, vuelves a empezar desde cero. Está bastante guapo, tiene más miga que todo eso, pero bueno, lo tenéis en el canal secundario o abajo en la descripción, ¿vale? Así que, mi gente, lo he dicho, un placer. ¿Qué opináis vosotros al respecto de todo esto? A ver, os digo, muchas veces pongo preguntitas por aquí, por la sección de comunidad, y muy poquita gente ve esta sección, ¿vale? Os lo digo. En el canal principal tenemos algo, que también tengo una cosa, yo no sé cómo se ven estas cositas porque no soy muy de seguir a la gente en YouTube, ¿vale? Pero bueno, aquí en la sección de comunidad, como veis, tenemos esto, ¿vale? Pues justo ayer lo publiqué y solamente 53 personas lo vieron, mejor dicho, respondieron, y porque verlo lo vieron unas pocas más. Pero bueno, es una sección bastante castaña, no sé si esto servirá de mucho, sinceramente, para YouTube, pero bueno, a mí me funciona bastante mal, según veo, pero bueno. Lo dicho, respondedme por aquí abajo en los comentarios, ¿qué opinas al respecto de todo esto? ¿Será evento de Star Wars? ¿Será un evento poco apocalíptico como ya hemos visto filtrado anteriormente? Gente, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!